Hace un tiempo atrás, yo pasé por esas circunstancias. Me sentí sola. Sentía que ya no tenía que seguir. No sentía fuerza. No sentía ánimo. Me sentía abandonada. Sola por todos. Y le oré al Señor ese día. Yo le pedí al Señor que me ayudara, que calme mi dolor. Y pasó el tiempo, pasaron los días, semanas, y nada. En esa semana, el obispo fue a mi casa y se sentó conmigo a hablar. No sabía qué decirle en verdad, porque me quedé decía, ¿cómo el obispo supo eso? En esa conversación, el obispo me había contado que él supo, cuando yo hice esa oración, él supo cómo yo me sentía. En ese momento supe que el Señor nunca me abandonó. No estaba sola, en realidad. El Señor siempre estuvo conmigo. Todo lo que era noche se volvió luz. Me puse muy feliz, en verdad. Sentí un gozo. ¡Wow! Ni siquiera tengo palabras para decirlo. En el propio y debido tiempo del Señor. Él responde las oraciones. Tarda, pero responde. Ahora, Rachel, ¿qué vas a hacer con este testimonio que has adquirido? Lo voy a compartir con las personas que tienen dudas. Tu testimonio, compártelo siempre. A medida que pasa el tiempo, mi testimonio se va fortaleciendo. Pero ahora puedo decirle con toda la firmeza que se me es permitida, decirle que yo sí sé que la Iglesia de Jesucristo es verdadera. Sé que Él nunca nos abandona, que cuando nos sentimos solos, Él siempre está con nosotros en ese momento específico. Ahora puedo decirles que mi testimonio se siente más fuerte que nunca, porque eso fue la mayor respuesta que me habían dado en mi vida. Ahora sí sé que nada podrá destruir mi testimonio. No importa cuántas respuestas más, cuánto le pidas, llores, implores o sufras, siempre será para algo, pero el Señor siempre va a responder, siempre y cuando oremos con fe, siempre.